ya viene. Noticias en Milodón TV. Ferretería Don Tutti, Santiago Bueras 937, esquina Pasaje Milodón. Destaca gran variedad en madera, dimensionada, OSB, todos los terciados. En revestimiento para cocina, baño y exterior. Para su piso, contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante. Todo para su automóvil, neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes. Horario de atención de lunes a sábado de 9 a 12.45 y de 15 a 18.45 horas. Ferretería Don Tutti, Santiago Goberas 937, esquina Pasaje Milodón, porque Don Tutti lo hizo de nuevo. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 y su sucursal de Ramírez 524. Gran variedad en cortes de vacuno, cerdo y capón. Posta, lomo liso y vetado. Costillas, cazuela o sobuco. En rotisería, pollos y gallinas. Chorizos regionales, longaniza y costillar ahumado y anquihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 frente al Supermix y Ramírez 524. Condominio Natales de Inmobiliaria EPCO, OM Corp. Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt, esquina Yungay. Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local, que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda, tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termo panel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento, ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl o escríbenos al correo marcelamiranda@propiedadesarecheta.cl o solicita asesoría al teléfono +569 9325 3801 o al +569 8383 1567. Consulte su modalidad de pago del PIE con tarjeta de crédito. Condominio Natales de Inmobiliaria EPCO, OM Corp. Construye EPCO y vende Arecheta Propiedades. Salón de uñas Isabela Nails, ubicado en Teniente Serrano 397. Te invita a conocer su tienda renovada, donde podrás encontrar gran variedad en tratamientos capilares para reparar, nutrir, matizar y mucho más. También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel y accesorios, con todo medio de pago. Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Visítanos en Teniente Serrano 397, Puerto Natales. ¿Y tú? ¿Qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de Carnes Natales, Superfruit, Ferretería Don Tutti, Colo Colo 2, Carnicería Don Carlos, Servicio Cahuesca, Salón y Tienda Isabela Nails, Tienda Menos Pesos, Condominio Natales. Presentamos Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar, con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta. Milodón TV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones a través de Milodón TV Noticias. Vamos a contarles que estamos junto a Radio Recuerdos 94.3.
la 97.3 de Milodón FM en Porvenir y en Punta Arenas, y por supuesto en Puerto Natales 101.9 a través del canal 46 de TV Red de Milodón Comunicaciones. Antes de iniciar las noticias, de inmediato para usted los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Alcalde de Puerto Natales solicita al Seremi Subrogante de Salud la reapertura de atención presencial para restaurantes de la comuna. Jefe regional de la Subdere, Jack Rux, se refirió a proyectos esperados en la provincia de Última Esperanza. Nuevo caso de COVID-19 en Puerto Natales, mientras Punta Arenas supera los 500 casos activos. Vamos de inmediato con las informaciones a esta hora. Vamos a contarles que la directora regional de PRODEMU habló con Milodón Comunicaciones. Habló sobre los desafíos de la institución y de algunos programas a ejecutarse para el segundo semestre. Información recabada, por supuesto, en la entrevista vía Zoom con Gabriela Sánchez. Los detalles a continuación para ustedes. En entrevista, la directora regional de PRODEMU señaló los desafíos derivados de la pandemia. Como primer desafío, el tema de la brecha digital. Porque obviamente la única forma de trabajar y de seguir acompañando a las mujeres del territorio era vía remota, vía digital, vía online, porque no podíamos y no podemos aún hacerlo presencial. Señaló que para PRODEMU lo primero fue cómo instalar plataformas digitales para continuar realizando los talleres formativos y jornadas informativas, un desafío para todos, y destacó el compromiso de los profesionales y de los equipos del territorio y de todo PRODEMU en general. Una de las primeras iniciativas, yo te hablaba que el fondo fue como la segunda iniciativa que implementamos, fue el taller La Ruta de Empoderamiento Digital. Ese fue el primer diseño que lo comenzamos a implementar la primera quincena de abril, más o menos, los primeros días de abril, y esta ruta de empoderamiento digital contempló la realización de 3 talleres, ¿ya? Uno era el de empoderamiento digital focalizado a la mujer mayor de 60 años, simplemente para darle las nociones básicas de cómo conectarse, de cómo manejar internet, de cómo manejar el WhatsApp, de cómo manejar las redes o el Facebook, y en definitiva para comunicarse con sus grupos de pares, con sus amigos, con su familia, y llevaba aparejado la entrega de un kit de conectividad, cosa que fue muy, muy valorada. Yo todavía siento la emoción, me tocó entregar esos celulares en las poblaciones acá de la provincia de Magallanes, de Punta Arenas, la emoción de la mujer, del agradecimiento, porque había mujeres muy solas, muy solitas, con muy escasa o ninguna red social o de amigos o de familia, y sin celular o sin forma de comunicarse. Tú comprenderás la tremenda emoción para esa mujer. Además, señaló que realizaron 2 talleres de manejo digital, uno para la búsqueda de empleo y otro para mujeres emprendedoras, beneficiando a más de 90 mujeres de la región. Se viene en el segundo semestre trabajar en nivelación de estudio con fines laborales, trabajo con organizaciones y la implementación del programa Juntas Podemos. Continuamos con más informaciones a esta hora. El desempleo regional del trimestre mayo-julio 2020 se mantuvo en un alto nivel. Recordemos que la tasa está en un 8,4% y ha aumentado en 4,6 puntos porcentuales más. Bueno, esto es referente al periodo pasado, pero del año pasado principalmente, el mismo periodo del año pasado. Los detalles a continuación en la nota preparada por nuestro departamento de prensa. El desempleo regional del trimestre mayo-julio 2020 se mantuvo en un alto nivel, siendo la tasa de 8,4% y aumentando esta 4,6 puntos porcentuales más, respecto de igual periodo del año pasado. Durante el trimestre móvil abril-junio 2020, la tasa de desocupación regional fue de un 8,6%, aumentando 5 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del 2019. El desempleo del 8,4% fue incidido por los descensos de las fuerzas de trabajo y de los ocupados, que evidenciaron bajas del 15,8% y 19,8% respectivamente. Los ocupados registraron una baja del 19,8%, equivalente a 18.622 personas menos, respecto al igual trimestre móvil del año anterior. La tasa de ocupación informal fue de 14,3%, disminuyendo 2,9% al comparar con el idéntico periodo del año pasado. Más informaciones a través de Milodón TV Noticias. El alcalde de Puerto Natales, recordemos que solicitó a la Seremi Subrogante de Salud la posibilidad de la apertura con atención presencial, principalmente para restaurantes de la comuna. Esto
debido al buen comportamiento epidemiológico que se ha mantenido por parte de nuestra ciudadanía. Información entregada, recordemos, por Fernando Paredes, y quien también dialogó con nosotros fue el consejero regional Don Tolentino Soto. Detalles en esta nota preparada para Milodón Comunicaciones. El alcalde de Natales, Fernando Paredes Mancilla, realizó un llamado al Seremi de Salud subrogante de Magallanes para solicitar la apertura de la atención presencial en los restaurantes de la provincia. El petitorio fue realizado tomando en cuenta el buen comportamiento epidemiológico presente en Puerto Natales y teniendo en mente la importante preparación que ha realizado todo el rubro gastronómico junto al municipio para volver a abrir de manera presencial. Ya que estamos en una fase 3, pensar de que también la reactivación económica tiene que empezarse a proyectar en el aspecto turístico. Decir que el aspecto turístico ha sido el más golpeado en esta pandemia. Y hoy día hay una prohibición de funcionamiento de los restaurantes. Pero uno ve en esta fase 3 un colectivo lleno de gente, sin ningún problema en una fase 3. Va a un supermercado, uno puede encontrar 20, 30 personas sin ningún problema. Se va a abrir el Parque Nacional Torres del Paine, que es una muy buena señal a nivel local, porque está abierto no para el turista, sino que para quienes vivimos acá. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no abrir también un restaurante? Y creo que yo en lo personal ya he solicitado oficial que se reabra o se tenga una mirada desde el punto de vista de la autoridad sanitaria para que se reabran los restaurantes. También precisó que se debe considerar las condiciones geográficas y climáticas, ya que el anuncio del ministro París de dejar funcionar a los restaurantes en fase 3 para la atención en veredas y exteriores no se puede dar en la región. Ante esto, Tolentino Soto, consejero regional de la provincia, señaló. Sin embargo, yo creo que de a poco debemos ir recobrando la normalidad. Es decir, no podemos pretender que pasar 6 meses, 8 meses encerrado, por difícil que sea, yo creo que el tema sanitario son las autoridades sanitarias las que tienen la palabra en esta materia. Pero de a poco tenemos que ir recobrando la normalidad. Y cuando hablo de que se pudieran eventualmente abrir los restaurantes, por ejemplo, es un proceso que puede iniciarse. Y si tenemos resultados adversos, yo creo que existe la autoridad también como para parar eso y decir, mira, hasta aquí nomás llegamos, no podemos seguir en esto porque pueden haber mayor cantidad de contaminaciones. Y complementó su opinión agregando que se deben crear protocolos de acuerdo a la realidad de cada lugar. De esta forma, se pretende ejecutar la apertura de establecimientos alimenticios con todos los protocolos establecidos y las medidas sanitarias para resguardar a los trabajadores del sector gastronómico y habitantes de la comuna. A continuación, los vamos a invitar a nuestra primera pausa comercial. Le invitamos a seguir con nosotros junto a Radio Recuerdos 94.3 acá en Puerto Natales, Milodón FM 101.9 también en Puerto Natales. Milodón FM está en Porvenir y en Punta Arenas a través de la 97.3 y por supuesto el canal 46 de TV Red de Milodón Comunicaciones. A continuación, la primera pausa comercial. A la vuelta, más informaciones para usted. Estamos presentando Milodón TV Noticias. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. También nos puedes visitar en nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. Exquisitos menús todos los días. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery más 569-3940-5292. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Minimarket Pachamama, Pachamama 1684. Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado, todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad.
contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Atención, ofertas en Superfruit. Cerveza importada, Chofer Hofer, 1,090 pesos. Alimento para mascota, Cachupín, 15 kilos, 10,500 pesos. Confort Elite Ultra, 1,990 pesos. Nescafé Tradición, 3,990 pesos. Lipton, las 100 bolsitas, 2,990. Fideos San Remo y salsa Lucchetti, 1,990 pesos. Detergente Magimatic, de 1 kilo, 820 pesos. Pack de Pomarola, 6 unidades, 2,680 pesos. Toallitas Haggis, 880 pesos. Jabón hipoalergénico Giselle, 3 unidades, por 1,490 pesos. The Club, 2,290 pesos. Lomitos de atún al agua y aceite, 990 pesos. Tuco de carne, 890 pesos. Superfruit, 100% natalinos. Ferretería Don Tutti, Santiago Hueras 937, esquina Pasaje Milodón. Destaca gran variedad en madera, dimensionada, OSB, todos los terciados. En revestimiento para cocina, baño y exterior. Para su piso, contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante. Todo para su automóvil, neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes. Horario de atención de lunes a sábado de 9 a 12.45 y de 15 a 18.45 horas. Ferretería Don Tutti, Santiago Goberas 937, esquina Pasaje Milodón, porque Don Tutti lo hizo de nuevo. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 y su sucursal de Ramírez 524. Gran variedad en cortes de vacuno, cerdo y capón. Costa, lomorizo y vetado. Costillas, cazuela o sobuco. En roticería, pollos y gallinas. Chorizos regionales, longaniza y costillar ahumado y yanquiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 frente al Supermix y Ramírez 524. Servicio Cahuesca, sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca la implementación de nuestro programa de contingencia COVID-19, que consiste en asesorar en la implementación y ejecución de los protocolos para su empresa a través de la venta de productos como nebulizadores, generadores de ozono, box de sanitización UV, máscaras de rostro completo y mucho más. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668 o escríbanos a servicioscahuesca@yahoo.com. Hola, estamos en Menos Pesos. Y les cuento, recibimos muchas novedades para toda la familia. Todo lo que es parcas de niño, niña, varón y dama, hasta tallas especiales, 20% de descuento. Toda la línea de peluditos de abrigo, 20% de descuento. Jeans de dama, desde la talla 36 hasta la 60, pasando por las líneas clásicas y todo lo que es moda y joggers. Gran cantidad en ropa deportiva de dama. Todo lo que es polerones, jogger, pantalones de buzo para andar cómoda en casa, línea de calzas, maternales, talla grande, toreros y pitillos. Todo lo que es jean de varón desde la talla 40 hasta la 60, línea clásica, pitillo y jogger. Todo esto y mucho más van a encontrar aquí en Tienda Menos Peso, la tienda que viste a toda la familia natalina. Caja de los Andes, Caja La Araucana, 10% de descuento en sus compras. Aquí en Baquedano 384.
Colo Colo 2, el campeón de la economía, trae para todos los residentes colombianos y venezolanos una gran variedad de productos de su tierra natal. Café, bebidas, licores, harina, dulces y mucho más. Como siempre, abarrotes en general, sección carnicería con los mejores precios del mercado. En comidas preparadas, exquisitos menú todos los días. Para su mascota, contamos con una amplia variedad de alimentos premium como Master Dog, Pedigree, Fit y Cachupín. Para perros y gatos de distintas edades, visítenos en Simón Bolívar 1549. Colo 2, el campeón de la economía. Somos Milodón Comunicaciones, disponible en todas nuestras plataformas. 101.9 FM Puerto Natales, 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas, 94.3 FM Recuerdos, Puerto Natales. Milodón TV, Canal 46. Facebook, Milodón FM Natales. Instagram, Milodón FM. www.milodoncomunicaciones.com. Contáctanos al WhatsApp, más 569-6125-2657. Correo electrónico contacto@milodoncomunicaciones.com. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Muy bien, después de la pausa comercial, vamos con más informaciones. Vamos a contarles que tuvimos la oportunidad de conversar con el jefe regional de la Subdere, don Jack Rose, quien nos habló sobre proyectos para proveer de servicios básicos, por ejemplo, a Natales en Prolongación Rubén Darío, en Colonia Isabel Riquelme también. Para Torres del Paine, se espera principalmente para Cerro Castillo y el sector Serrano. Los detalles a continuación en la nota preparada por nuestro departamento de prensa. En entrevista, Jack Rooks Vidal, jefe regional de la Subdere, nos comentó sobre los proyectos que se están desarrollando en la comuna de Natales, el cierre perimetral del vertedero municipal y en Torres del Paine la construcción de estacionamientos y mirador en Río Serrano. Además, señaló: yo hablé ayer justamente con el municipio y pretenden ya presentarlo, si no esta semana, la otra semana a nosotros para que nosotros lo revisemos y podamos después de eso darles el financiamiento para empezar a ejecutar. Así que si es que todo resulta bien, yo calculo que antes del término del primer semestre del otro año debiese estar este proyecto terminado. Son aproximadamente 200 millones de pesos y que obviamente va a permitir una mejor calidad de vida para ese sector. Y en Torres del Paine también tenemos, estamos trabajando ahí con el alcalde para el alcantarillado de agua potable también de Castillo y también del sector de Serrano. Así que igual son dos lugares bastante potentes que obviamente queremos poder ayudar. Y además en Natales tenemos el sector de Isabel Riquelme, que es un sector también muy esperado para toda esa comunidad, pero para el agua potable. Ahí tuvimos se quería presentar por Subdere, pero nosotros, como te decía, tenemos un tope hasta 245 millones de pesos por proyecto, si es que es directo al municipio. Si es que pasa eso, hay que presentarlo a la FNR, y eso es lo que pasó en ese sector, por lo cual ahora el municipio ya lo está presentando al Ministerio de Desarrollo Social para sacar la recomendación social y después ir al Consejo Regional. Pero la buena noticia es que nosotros también podemos aportar en proyectos que superan eso, pero financiando hasta el 50% del financiamiento. Entonces eso es lo que queremos. Obviamente cuando ya el municipio lo tenga listo, poder conversar y ir al CORE ahí para decirle que nosotros podemos financiar igual una parte para que lo aprueben lo antes posible, ya que sabemos que para la comuna y para ese sector de Isabel Riquelme, Villa Cariño, es muy muy importante tener agua potable y están esperando hace mucho tiempo. Continuamos informando, por supuesto, a través de Milodón Comunicaciones. Vamos a contarles que se va a realizar el trabajo, el programa principalmente de chipeo y desparasitización para mascotas en nuestra ciudad. Tiene que ver, obviamente, con la ley de tenencia responsable
para mascotas, principalmente la ley 21.020. En definitiva, este 3 y 4 de septiembre se inician los primeros operativos. Los detalles los vamos a escuchar hasta ahora junto al gobernador de la provincia, don Raúl Suazo, y también el director regional de la Subdere, don Jack Rus, quien nos entrega los mayores detalles. El jueves 3 y 4 de septiembre inician los primeros operativos para chipear y desparasitar a perros y gatos por parte del programa Veterinario en Terreno, el cual es ejecutado por la Gobernación de Última Esperanza a través de los fondos de Subdere. Ambas jornadas se llevarán a cabo en las dependencias del espacio Costanera, ubicado en calle Pedro Mon con Yungay, a partir de las 15 horas hasta las 18:30 horas, jornadas que el veterinario encargado de desarrollo del programa, Javier Salas, estará realizando los procedimientos para las mascotas de todos aquellos dueños que hayan reservado previamente su hora de atención a través del teléfono que la gobernación dispuso. Ante la puesta en marcha de los operativos de chipeo y desparasitación, el gobernador de la provincia, Raúl Suazo, señaló: como gobernador de la provincia de Última Esperanza, quisiera recordar a los vecinos y vecinas que estuvieron llamando y se inscribieron en nuestra gobernación provincial para la jornada de chipeo y desparasitación de sus mascotas, que mañana, jueves y viernes, estaremos en el edificio de Costanera, facilitado por el Ilustre Municipalidad de Natales, para generar esta jornada financiada por la Subdere. Hacemos la invitación, respetar las normas sanitarias, la gente se inscribió, tuvimos cupos para los dos días, tenemos una lista de espera también. Y quisiera recordar a las personas que se quieren seguir inscribiendo para las distintas jornadas que vamos a realizar, llamar al 411-423, teléfono de Gobernación Provincial, para poder agendar también y ser parte de esto que vamos a desarrollar en la provincia de aquí en adelante por estos 6 meses. Recordar que los cupos ya están utilizados, están limitados, la gente se inscribió. Recordar a las personas también que se inscribieron que puedan asistir y no dejen de asistir porque las horas son muy demandadas por los vecinos y vecinas. Vamos a contar con normas sanitarias y protocolos sanitarios, con números de llegada, números de atención. Esperamos que la gente no acuda de manera espontánea, solo aquellos que se pudieron inscribir a través de esta convocatoria que realizamos durante esta jornada. El jefe regional de la Subdere, Jack Rose, complementó lo señalado por el gobernador. Por el tema, obviamente, la pandemia, para que hayan horas acotadas, no se tope gente con otras, para ser mucho más cuidadoso en ese sentido. Así que por eso es que se está haciendo así y para que no haya aglomeraciones de personas. Así que van a seguir haciendo operativos semana tras semana. De hecho, eso es lo bueno. Hay mucha... mucho insumo, se podría decir, les dimos muchos insumos a las gobernaciones para que puedan hacer harto operativo y puedan obviamente darle este servicio a la comunidad que, bien digo nuevamente, es gratuito. Para tomar todos los resguardos necesarios, se decidió agendar las horas de atención para evitar aglomerar personas. Asimismo, se tomará todas las medidas sanitarias correspondientes para prevenir situaciones de contagio. Teléfono de la Gobernación Provincial para solicitar su atención es el siguiente: 612-411-423. Más informaciones. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el alcalde de la comuna de Torres del Paine, don Roberto Cárdenas, quien nos habla principalmente sobre los desafíos en materia de educación para esta joven comuna. Entre ellos, recordemos, está la capacitación para los docentes, incluso se habla de la adquisición de equipos para entregar una mejor educación, así es, en pandemia, a los alumnos. Los detalles a esta hora en la nota preparada para el Departamento de Prensa de Milodón TV Noticias. En entrevista vía Zoom, el alcalde de Torres del Paine, Roberto Cárdenas, nos comentó los desafíos en materia de educación para la joven comuna. Estamos tratando de digitalizarnos al máximo, ya estamos ya a puerta de hacer una licitación para adquirir equipo, en este caso tablet, también capacitaciones para el cuerpo docente, para en este caso poder dar una mejor calidad de educación a nuestros niños, que hoy en día se está haciendo a distancia, ya. Entender de que esto nos sorprendió a todos, tuvimos que implementar medidas en forma inmediata, y como fue una de estas medidas, la de que los profesores, los estudiantes se fueran a sus hogares y se empezara a educar en forma, en este caso, improvisada, de algo que no manejábamos, como era el tema de hacerlo a distancia a través de estos medios de o estas plataformas que hoy en día están a disposición.
Agregó que esta es una inversión con fondos de apoyo a la educación pública, ya que los fondos de subvención escolar preferencial fueron destinados en su mayoría a la sanitización de los espacios educacionales y destacó el compromiso de los docentes. Destinamos gran parte para, en este caso, implementar la sanitización que se tiene que hacer en los espacios educacionales, pensando en que más adelante se pueda volver a clases presenciales. La verdad que yo era muy optimista en el sentido de que quizás podíamos volver a clases presenciales ya en el mes de septiembre, pensando en que íbamos todos volviendo a una normalidad, pero hoy en día la verdad que esto no va a ser posible, por lo tanto tenemos que pensar en seguir trabajando a distancia. Ocupamos esos recursos para esto, para habilitar, como te dije, e implementar las medidas sanitarias en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles, pero estamos hoy en día con los fondos FAEP. En los fondos FAEP tenemos ahí recursos para poder implementar y poder, en este caso, hacer las capacitaciones, comprar estos equipos, también dotar de, en este caso, módem con internet a nuestros estudiantes, entendiendo de que no podemos dar solamente los equipos, sino que también tenemos que dar señal y cobertura de internet, si no, no sirve de mucho. También acá quiero destacar el esfuerzo que hacen los trabajadores, los profesores, porque como te dije anteriormente, esto nos pescó desprevenido a todos y la verdad que puedo ver profesores comprometidos que van a ver a sus estudiantes, que a los que hoy en día no tienen internet les llevan las guías, les hacen un seguimiento. La verdad que destaco ese trabajo que se ha hecho en nuestra comuna, entendiendo de que nuestra comuna es una comuna rural, muy dispersa. Hay estudiantes que tengo en algunos puestos, están todos alejados y llegar a cada uno de ellos de repente es un poco complejo. Así que valoro y agradezco ese trabajo que han venido realizando nuestros profesores. A continuación los vamos a invitar a nuestra segunda pausa comercial. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía junto a Radio Recuerdos 94.3, Milodón FM en Puerto Natales 101.9, en Punta Arenas Milodón FM en la 97.3, en Porvenir y en Punta Arenas, y a través de la señal de TV Red Canal 46 de Milodón Comunicaciones. Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Estamos presentando Milodón TV Noticias. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. También nos puedes visitar en nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. Exquisitos menús todos los días. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery más 569-3940-5292. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Minimarket Pachamama, Pachamama 1684. Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado, todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama, Pachamama 1684.
condominio Natales de Inmobiliaria EPCO, OM Corp. Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt, esquina Yungay. Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo 4 pisos más mansarda tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento, ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl o escríbenos al correo marcelamiranda@propiedadesarecheta.cl o solicita asesoría al teléfono +569 9325 3801 o al +569 8383 1567. Consulte su modalidad de pago del PIE con tarjeta de crédito. Condominio Natales de Inmobiliaria EPCO, OM Corp. Construye EPCO y vende Arecheta Propiedades. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Atención, ofertas en Superfruit. Cerveza importada, Chofer Hofer, 1,090 pesos. Alimento para mascota, Cachupín, 15 kilos, 10,500 pesos. Confort Elite Ultra, 1,990 pesos. Nescafé Tradición, 3,990 pesos. Delipton, las 100 bolsitas, 2,990. Fideo San Remo y salsa Lucchetti, 1,990 pesos. Detergente Maggi Matic, de 1 kilo, 820 pesos. Pack de Pomarola, 6 unidades, 2,680 pesos. Toallitas Haggis, 880 pesos. Jabón hipoalergénico Giselle, 3 unidades, por 1,490 pesos. The Club, 2,290 pesos. Lomitos de atún al agua y aceite, 990 pesos. Tuco de carne, 890 pesos. Superfruit, 100% natalinos. Servicio Cahuesca, sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULB, bombas de espalda de pulso y combustión, tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinches a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuéscar. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números +569 9480 6416 y +569 3557 9668 o escríbanos a servicioscahuescar@yahoo.com. Colo Colo 2, el campeón de la economía, trae para todos los residentes colombianos y venezolanos una gran variedad de productos de su tierra natal. Café, bebidas, licores, harina, dulces y mucho más. Como siempre, abarrotes en general, sección carnicería con los mejores precios del mercado. En comidas preparadas, exquisitos menú todos los días. Para su mascota, contamos con una amplia variedad de alimentos premium como Master Dog, Pedigree, Fit y Cachupín. Para perros y gatos de distintas edades. Visítenos en Simón Bolívar 1549. Colo 2, el campeón de la economía. Salón de uñas Isabela Nails, ubicado en Teniente Serrano 397. Te invita a conocer su tienda renovada, donde podrás encontrar gran variedad en tratamientos capilares para reparar, nutrir, matizar y mucho más. También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel y accesorios, con todo medio de pago. Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Visítanos en Teniente Serrano 397, Puerto Natales. ¿Y tú? ¿Qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails. Hola, estamos en Menos Pesos y les cuento, recibimos muchas novedades para toda la familia. Todo lo que es parcas de niño, niña,
varón y dama, hasta tallas especiales, 20% de descuento. Toda la línea de peluditos de abrigo, 20% de descuento. Jeans de dama, desde la talla 36 hasta la 60, pasando por las líneas clásicas y todo lo que es moda y joggers. Gran cantidad en ropa deportiva de dama. Todo lo que es polerones, jogger, pantalones de buzo para andar cómoda en casa. Línea de calzas, maternales, talla grande, toreros y pitillos. Todo lo que es jean de varón, desde la talla 40 hasta la 60, línea clásica, pitillo y jogger. Todo esto y mucho más van a encontrar aquí en Tienda Menos Peso, la tienda que viste a toda la familia natalina. Caja de los Andes, Caja La Araucana, 10% de descuento en sus compras, aquí en Baquedano 384. Somos Milodón Comunicaciones, disponible en todas nuestras plataformas. 101.9 FM Puerto Natales, 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas, 94.3 FM Recuerdos, Puerto Natales. Milodón TV, Canal 46. Facebook, Milodón FM Natales. Instagram, Milodón FM. www.milodoncomunicaciones.com. Contáctanos al WhatsApp, más 569-6125-2657. Correo electrónico contacto@milodoncomunicaciones.com. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Después de la pausa comercial vamos con más informaciones, información que nos llega, por cierto, desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Torres del Paine. Un resumen principalmente sobre lo que tiene relación con la apertura del Parque Nacional Torres del Paine. ¿Cómo se ha vivido el primer día de apertura? Ponga atención a los detalles en la nota preparada para ustedes. Bueno, visitando el Parque Nacional Torres del Paine en lo que es ya esta reapertura gradual, visitamos la portería Serrano, estuvimos viendo cuáles son los protocolos sanitarios que se han implementado al interior de esta portería. También pasamos a la administración del parque, a Villa Moncino, donde tuve la oportunidad también de darle la bienvenida a todo el personal que ya se está incorporando a las funciones de esta reapertura gradual, y bueno, nos encontramos acá en Laguna Amarga. Destacar que bueno, durante este día ha sido lento, entendiendo de que esta reapertura considera solamente a los habitantes de Puerto Natales, a los habitantes de Torres del Paine. Destacar eso, también destacar de que esta reapertura considera la entrada gratuita al Parque Nacional Torres del Paine y también al Monumento Natural Cueva del Milodón en esta primera etapa. En ese sentido, que quiero agradecer al director regional, don Mauricio Béjar Carvajal. ¿Qué se puede hacer al interior del parque? Bueno, es solamente andar de portería a portería, en este caso la portería Serrano a la portería Laguna Amarga y viceversa, por la red caminera. Se pueden hacer solamente algunos senderos, el sendero que va hacia el Mirador Ferrer, el sendero que va hacia la Playa del Grey, el sendero que va hacia el Mirador Cóndor y el sendero, por supuesto, hacia el Salto Grande. Los horarios, en la mañana a las 8:30 hasta las 15 horas nomás se puede ingresar al Parque Nacional, y no debe quedar nadie después de las 18 horas. Recomendaciones, bueno, seguir las indicaciones de los guardaparques, de las porterías habilitadas. También, por supuesto, recomendar que no tiren basura al interior del Parque Nacional, que no fumen, no creemos que haya una colilla mal apagada de cigarrillo y cause un desastroso incendio forestal. Andar con precaución por el interior también, entendiendo de que hay fauna silvestre que anda libre al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, dejar la invitación a cada una y a cada uno de ustedes para que vengan, aprovechen esta oportunidad de poder conectarse con la naturaleza, entendiendo de que
hoy en día estamos, si se puede decir así, bastante encerrados. No hemos tenido la oportunidad de salir a otros lugares de nuestra propia región y menos pensarlo dentro de nuestro país, así que la invitación está hecha a todos invitados para que puedan venir a conocer el Parque Nacional Toro del Paine. Bueno, el parque está abierto a las 8:30 hasta las 6:00 p.m. Por favor, las personas, ojalá si pueden retirarse antes de las 6:00 p.m. Los senderos de la W o a la base de las torres están cerrados. Solamente se puede andar por el día y en los senderos que están a la orilla del camino. En este caso sería Salto Grande, la Playa Grey y el Cerro Toro. Esos serían. Siempre con la mascarilla cuando se encuentren con personas, con la distancia ya señalada por el Ministerio de Salud a 1 metro de distancia. Y siempre cuando entren a las porterías, por favor, tratar de seguir todos los protocolos que nosotros les vamos a indicar. Una excelente medida que incentiva el turismo acá de la región también, o de las mismas personas que generalmente muchas personas aquí de la provincia o de la comuna no conocen el parque, y me parece una excelente medida que ojalá la pudieran instaurar permanentemente. Se acercan las fechas para las jornadas por la rehabilitación en Magallanes, entendiendo de que se corrieron para el mes de diciembre, y nosotros ya estamos trabajando para, en este caso, difundir la importancia del aporte, y en ese caso y en ese sentido de que trajimos ya las alcancías para poder recaudar fondos a la entrada del Parque Nacional Toro del Paine. Hemos ido trabajando bastante durante los últimos meses, más que nada en protocolos y en ejecutar los protocolos que tenemos como corporación a nivel nacional. Hemos ido actualizando nuestro protocolo en los últimos meses, siempre variando cosas nuevas, así que más que nada preocupado en primera instancia de la salud de nuestros trabajadores, colocando separadores para la atención de público, implementando termómetro, el tema de la mascarilla, distanciamiento social, minibuses adaptados para subidas y bajadas de roles. Y en este momento, hoy día, estamos reabriendo el Parque Nacional Toro del Paine después de varios meses a la apertura de los visitantes, también con medidas especiales, tomas de temperatura, los guardaparques todos con suplementos de seguridad para atenderlo. Y estamos ansiosos a ver qué nos espera, y también hacer un llamado a todos nuestros visitantes que tengan su mayor autocuidado, que mantengan y respeten todas las medidas que hemos implementado para que podamos seguir disfrutando del destino Toros del Paine. A partir del mes de agosto ya empezamos con el primer reclutamiento de personal, lo que también tuvo una variación. Ya no tenemos entrevistas personales como lo hacíamos antes, lo hacemos todo por vía web. Y ahora, hoy día de hoy, primero estamos recibiendo también 10 personas más para que van a ser distribuidas al interior del parque, en los distintos sectores donde esperamos recibir visitación. Y sí, la mayoría de estos trabajadores son personas ya que han trabajado varias temporadas con nosotros, que han sido bien evaluados. Nosotros todos los años hacemos una evaluación de todo nuestro personal, que lo hace la gente que trabaja directamente con ellos, y con eso nos valemos para saber quiénes son los más aptos para estar con nosotros, y ellos en su mayoría son los que vuelven. Y obviamente también tenemos una pequeña rotación de gente nueva, que es también ir, bueno, cambiando y tener aire fresco cada cierta temporada. Continuamos informando hasta ahora a través de Milodón TV Noticias. ¿Sabía usted que hoy se registraron 132 casos nuevos con COVID-19 en la región de Magallanes? Los detalles de esto y mucho más lo entrega para el Departamento de Prensa don Eduardo Castillo, seremi subrogante de Salud. Muy buenas tardes. Comenzamos el reporte COVID-19 en Magallanes, hoy día miércoles 2 de septiembre. De acuerdo al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, hoy se notifican 132 casos nuevos de coronavirus en nuestra región. 102 son casos sintomáticos, 29 asintomáticos y un caso nuevo sin notificar. Del total de casos, 131 corresponden a la ciudad de Punta Arenas y uno a la ciudad de Puerto Natales. Tenemos que informar también el fallecimiento de una persona de sexo masculino de 66 años,
con enfermedades asociadas y una PCR positiva. Esto se verá reflejado en los próximos días en el sistema MINSAL. Queremos enviar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, por el difícil momento que están viviendo y que compartimos con ellos. Esta noticia debe ayudarnos a crear conciencia en el compromiso que tenemos todos del cumplimiento de medidas preventivas en tiempo de pandemia. Así, a la fecha, Magallanes registra 3.775 casos en total de coronavirus y una tasa acumulada de 2.116 por 100.000 habitantes. En materia de exámenes, a nivel regional se han realizado 34.354 PCR con una positividad de un 10,99% promedio. Esta autoridad sanitaria sigue con su labor de comunicarse con todos los casos positivos y sus contactos estrechos. Para esto, el nuevo centro de trazabilidad inaugurado ayer por el ministro y los subsecretarios va a ampliar su horario de atención, adelantándolo desde las 8 de la mañana y atrasándolo hasta las 0 horas. En la red hospitalaria de Magallanes, hoy se mantienen internados 77 pacientes positivos a coronavirus. De estas hospitalizaciones, 63 corresponden a aislamiento y 14 pacientes en la unidad de paciente crítico. 4 de estos últimos se encuentran conectados a ventilación. El porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID-19 asciende hoy a un 52,4% del total de hospitalizados en nuestra región. En la red integrada regional se cuenta en este momento con 18 ventiladores mecánicos disponibles. La letalidad actual es de un 1,06%. Así, a nivel regional, hoy tenemos 1.040 casos activos y 2.696 recuperados, de acuerdo a la plataforma MINSAL. Continuamos informando en el mismo ámbito de la información, dice recién también con obviamente parte del reporte regional, pero esto es lo provincial. Paulina Barrientos, seremi de salud acá en Última Esperanza, nos entrega los detalles. En líneas generales se ha sumado un nuevo caso. Ponga atención a la nota preparada para nuestro departamento de prensa. Iniciamos el reporte de la situación COVID-19 este miércoles 2 de septiembre. Respecto a las cifras regionales, podemos señalar que de acuerdo con el sistema Epivigila del Ministerio de Salud, hoy se notificaron 132 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 102 son casos sintomáticos, 29 asintomáticos y un caso nuevo sin notificación. Del total de casos, 131 son de Punta Arenas y uno de Puerto Natales. Respecto a este último caso, que se suma hoy a la provincia y que es asintomático, debemos indicar que se inició la investigación epidemiológica y han quedado como contacto estrecho 13 personas. A la fecha, Magallanes registra 3.775 casos en total de coronavirus. La tasa acumulada de casos a nivel regional es de 2.116 por 100.000 habitantes. A la fecha, en esta provincia se han efectuado 3.357 muestras de PCR y de acuerdo al sistema Epivigila, Última Esperanza tiene en la actualidad 66 casos positivos con una tasa de 278 por 100.000 habitantes. De esta forma, nuestra provincia tiene 11 casos activos. A la fecha hay 65 personas en cuarentena como contactos estrechos y en la residencia sanitaria tenemos a 10 usuarios. A continuación y como en cada jornada, antes de finalizar las informaciones, vamos a entregar para ustedes los datos del tiempo, esta vez para el día 3 de septiembre. Para el día jueves 3 de septiembre del 2020, según datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará nublado con chubascos débiles. La probabilidad de escarcha es media. Temperatura máxima probable será de 7 grados y la mínima probable de 0 grados. Mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos de aguanieve. La probabilidad de escarcha es alta. Temperatura máxima probable 3 grados. Temperatura mínima probable 0 grados. Muy bien, nos despedimos. Agradecemos a cada uno de ustedes por vuestra sintonía. Lo invitamos a seguir, por supuesto, junto a Radio Recuerdos 94.3, Milodón FM 101.9, 97.3, Milodón FM en Porvenir, en Punta Arenas y a través del canal 46 de Milodón Comunicaciones. En cualquier momento, más informaciones a través, incluso, obviamente, de las redes sociales, el fanpage de Milodón Comunicaciones. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Muchísimas gracias por vuestra atención. Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales.
Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias por Milodón TV, canal 46 de TV Red. Radio Milodón, 101.9 Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas. Radio Recuerdos, 94.3 FM y fanpage Milodón FM Natales.